o show do Garfield. Asteroide explosivo. Ah, é muito bom vê-lo outra vez. Você está muito bem hoje. Eu sou amigo da lasanha. É hora de comer. Isso é ultrajante! Nós não podemos permitir que isso passe em branco. Vingança! 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 Isso é revoltante, ó glorioso líder! Aquele monstro laranja continua a devorar os nossos semelhantes. Tem razão, general. Mas felizmente a galáxia logo estará livre dele e de todo o seu planeta. Se não fosse impossível, eu diria que acabei de ver um ravioli voador por aqui. Opa, mais devagar. Te peguei. É isso, ravioli, ravioli. Transmissão interrompida. A criatura laranja desprezível acaba de comer nosso aparelho de espionagem. Vingança! 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 Povo de Parma, como líder, ordenei que aquele monstro laranja diabólico e todo o seu planeta fossem destruídos de uma vez. Operação Asteroide Explosivo foi aprovada. Preparar! Lançar! Dr. Bonkers! Dr. Bonkers! O radar detectou um objeto bem grande se movendo em direção à Terra. Oh, isso não me parece nada bom! Puxa! Isso realmente não é bom! E aí, quer assistir ao Palhaço Bink? Não, no meu contrato diz que ele não pode aparecer nesta série. Interrompemos a programação para uma notícia urgente. Este é o Dr. Tadeus Bonkers. Doutor, pode repetir o que acabou de dizer? Certamente. Um asteroide gigante está em rota de colisão com a Terra. O quê? Isso! Ele irá se chocar com a Terra em exatamente 13 horas, 13 minutos e 13 segundos e irá destruir o mundo inteiro! Estamos condenados! Estamos condenados! Mas existe uma chance! Temos uma nave espacial que poderia voar até o asteroide e destruí-lo antes que ele nos alcance! Graças a Deus! Falou tudo! O problema é que não há ninguém que caiba dentro dele para pilotá-lo. A cabine do piloto desta espaçonave foi desenhada por um ex-cartunista? Isso! E por algum motivo, ele desenhou estes trajes espaciais nos tamanhos de um gato obeso e um cãozinho cabeça oca. Nossa única esperança é encontrar alguém que caiba nesses trajes, porque só eles poderão pilotar a nave espacial e salvar o mundo. Vocês não precisarão comandar a espaçonave. Tudo será controlado e monitorado daqui da Terra. Ótimo, não temos com que nos preocupar. Assim que a espaçonave pousar no asteroide, vocês vão saltar e posicionar a cápsula explosiva. Péssimo, temos muito com que nos preocupar. Para ativar o explosivo, vocês só precisam pressionar o botão da cápsula. Depois, vocês terão 10 minutos para retornar à espaçonave e deixar o asteroide antes que ele exploda. Boa sorte. Vão precisar. Ah!
A espécie humana conta com vocês, rapazes. Se eu pertencesse a essa espécie, ficaria preocupado. Nove, oito, sete, quatro, três... O que, que houve com os números 6 e 5? Nossa! Logo, esse planeta selvagem maléfico será reduzido a um monte de cinzas! Glorioso líder! Um objeto não identificado está voando em direção ao asteroide explosivo. É uma espaçonave primitiva. E parece que vai pousar no asteroide explosivo. Estamos a milhões de quilômetros da Terra. A milhões de quilômetros da civilização. E pior de tudo, a milhões de quilômetros da pizzaria do Vitor. E eu acho que eles não fazem entregas assim tão longe. Muito bem, rapazes. Posicionem o explosivo, ativem-no e voltem para a espaçonave imediatamente. O que ele acha que vamos fazer aqui em cima? Esperar o caminhão de sorvete passar, é? Rodi, está sentindo um cheiro familiar? Uhum. Se não fosse impossível, eu diria que... Opa! É isso! Foi o que eu pensei, Odd. Este asteroide é uma almôndega gigante. É isso! Estamos em uma asteroôndega. O que ele está fazendo? Ele está comendo o asteroide? A sonda da espaçonave analisou a composição do asteroide. Ele é feito de carne bem temperada. Ah, só mesmo Garfield para achar a maior almôndega do universo. Missão em perigo! Posicione a carga explosiva! Quieto, estou comendo! Não! Será que a criatura vai realmente conseguir comer todo o asteroide? Vai! Com certeza! Eu já o vi jantando antes! Ele é insaciável! Houston, temos um problema. Olha, como ele vai conseguir voltar para a espaçonave? Há uma maneira muito fácil. Gostaria de saber qual é. Olha, eu não consigo voltar para a espaçonave. Alguma ideia brilhante? Claro que não. Você é o Odd. A ideia mais brilhante que você já teve foi correr atrás do próprio rabo por 9 horas. A espaçonave já vai decolar. Garfield ficará sozinho no espaço sideral. Obrigado, Odd. Eu sabia que você pensaria em alguma coisa. Na verdade, eu nem imaginava. Só disse isso para fazê-lo se sentir bem. Muito bem, Odd. Você salvou a vida do Garfield. Na verdade, não. O asteroide agora é o Garfield. A Terra está mais uma vez ameaçada. Estou desinchando cada vez que solto um arroto. Impressionante! Ele está quase no seu tamanho normal outra vez! Nosso planeta está salvo!
Valeu, Garfield! Socorro! Socorro! Seja bem-vindo, Garfield! Você foi um verdadeiro herói! Fui mesmo, e você está me devendo muito. Eu vou fazer uma lista. Estou morrendo de fome. Alguém quer comida italiana? Tudo bem, fique à vontade. Vamos comer sem você. Eu conheço um boteco... Eu não vou tocar em nada comestível por um bom tempo. Especialmente... Ele disse comida italiana. Lembra que eu costumava dizer que eu iria até o fim do universo por uma lasanha? Pois é, eu fui. Povo de Parma! Mais uma vez, o monstro laranja diabólico venceu! Mas ainda não acabou! Haverá uma continuação e nós teremos a nossa revanche! Venga, envíelo a Abu Dhabi y no lo lleve con cuidado. Ay, lo siento. Garfield, ¿cuántas veces te lo he dicho? No puedes enviar a Nirmala a Abu Dhabi. No cabe en la máquina del fax. Aparte, Nermal es tan lindo. Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Y me alegra mucho que se quede con nosotros todo este mes. Acéptalo, Garfield. En la realidad pura del mundo, estoy en el pináculo de lo lindo. Y lo lindo es... ¿Quién manda? Tengo que quedarme a ver esto. Lo que no comprendo es por qué ustedes tienen que verlo cuando está en el show. Los doctores trabajan día y noche para curar enfermedades horribles. ¿Cuándo van a encontrar algo contra Nermal? Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Y me alegra mucho que se quede con nosotros todo este mes. ¿Estás monitoreando al pavoroso enemigo, el gato anaranjado, general? Sí, creo que pronto encontraremos su lado débil. Parece que odia a los que son lindos. Hay que encontrar su lado más débil. Su capacidad de devorar a nuestra gente es lo que nos impide que finalmente conquistemos su planeta. El secreto puede estar en esto que captaron nuestros monitores espías. Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Ese Nermal tiene un efecto horrendo en el anaranjado. Esa es la clave. ¡Envíen a Spumoni! ¿Usted me ha llamado, general? Así es. Es hora de programar la transformación que los científicos inventaron. Entra al restabilizador molecular. Lo cambiará a una versión hasta más linda de la especie de Nermal. Y podrá infiltrarse en la casa del anaranjado. Y será un gran honor hacer esta misión para tener la mejor... información que... ¿va a ser posible que mi amado país de Parma conquiste la Tierra? ¡Brillante! Y así, él sabrá cómo vencer al monstruo anaranjado. Usaré el restabilizador molecular para transportarlo a la Tierra. Y para poder regresarlo también.
llegué perfectamente. Llegando perfectamente a la Tierra. Y lograré entrar a la casa de la criatura grande y naranja. ¿Quién podrá ser? No estoy esperando a nadie. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. ¡Ay, el pobre gatito adorable! Te abandonaron y tienes hambre. Miau. Tranquilo, te alimentaré y vaya, sí que eres lindo. ¿Qué? ¿Otro gato lindo? ¿Nerman no me hace rabiar bastante? Sé que esto no te gusta, Garfield, pero es tan tierno. De hecho, es más lindo que Nerman. ¿Para qué otro odioso gato más lindo? ¿Más que Nerman? Ah, esto puede ser, se podría decir, interesante. Te ves muy seguro de ti mismo, Nerman. ¿Por qué no lo estaría? Después de todo, soy el gato más lindo del mundo. Observa al invitado. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Spumoni. ¿Crees que él es más lindo que yo? ¡Jamás! Digo, él es lindo, pero yo soy más. Pregúntale a John. Una pelota de hilaza para que juegue mi lindo gatito. Es tan adorable. Tengo que llamar a Liz. Vas mal, amigo. Verás lo que es lindo con L mayúscula. Tienes que verlo, Liz. Es el más lindo que he visto. Nerman, ¿no eres algo mayor para portarte así? No, no puedo llevarlo ahora, Liz. Es que tía Ivy va a venir de visita. ¡Tía Ivy! Veo que este vago no ha cambiado ni un poco. Aún tienes a este gato gordo. Aún tienes a este perro pulgiento. No sé qué es esto, pero tampoco me gusta. Y este pequeño es... Es... Sí, es adorable. Oh, vaya, eres el gatito más dulce, más tierno y más precioso del mundo, ¿no es así? Hasta la tía Ivy lo quiere. Ella no quiere a nadie. Disculpen, soy un extraño. Es que iba pasando y no sé cómo tuve una rara sensación de que tienen al gatito más lindo del mundo. ¡Oh, cielos! Y me doy cuenta de que es cierto. Ahora oí que alguien decía algo del gatito más lindo del mundo. ¡Yo! ¡Yo! ¿Que no reconocen lo lindo cuando lo ven? ¡A un lado! ¡Eres el más lindo de todos! ¡Quiero ver al nuevo campeón! ¡Ah! ¡Oh! Puede ser duro aceptar la realidad. Bueno, fue bello ser adorable mientras duró. John, ¿dónde compraste esta hermosura? No sé. ¡Mírenlo! Disculpen un segundo, admiradores. ¡Ay, miren lo que es tan lindo! No, su excelencia. No he encontrado el lado débil del anaranjado. Ni lo encontraré. ¿A qué te refieres con que no? Estas personas creen que soy adorable. Pero, Spumoni, tú eres mi guerrero más fiero. Sí, pero toda mi vida he creído ser lindo. Y me aman. No los voy a traicionar. ¡Adiós! ¡Spumoni! ¡Esto es un abuso! ¿Ah? No eres un gato lindo. Cierto. En realidad, me veo así.
Pero yo prefiero verme así. Aunque de algún modo para mí te ves mejor cuando pareces lasaña. ¡Usa el rayo recuperador molecular! ¡Regrésalo aquí, ahora! ¡Sí, como usted mande! ¡Por favor, no me acusen ni me coman! ¡Oye! ¡La recuperación de Espumoni se completó! ¡Ya está aquí! ¡Tú tienes grandes problemas, Espumoni! ¡Nosotros tenemos grandes problemas! ¡El pavoroso enemigo! ¡Corran! ¡El monstruo está entre nosotros! ¡Vaya! ¡Nunca me iré de aquí! ¡No nos devores! Si no lo hago, ¿me enviarán a casa y no nos molestarán otra vez? ¡Lo que sea! ¡Todo lo que pidas! ¡Lo que quieras! Correcto. Tenemos un acuerdo, amigo. ¡Saludos al rey! Todos se fueron, Garfield. El gatito lindo también nos abandonó. ¿Tienes idea de a dónde fue? Nope. ¿Es verdad? ¿Ya se fue? Se fue y parece que para bien. ¿Significa que soy el número uno otra vez? ¡Sí! ¡Soy el gato más lindo del mundo! Sí, qué emoción por ti. Sí, nunca sabrás qué es esto, Garfield. Que todo el mundo te quiera y te admire. ¡Es el sentimiento más grande de todo el universo! Sé de lo que hablas, Nermal. Sé de lo que hablas. ¡Va a haber consecuencias! ¡Y ahora nos vamos a vengar! Hoy es tu turno, Myron. No, fue mi turno anoche. Hoy te toca a ti. Oye, si tú lo haces hoy, yo lo haré toda la semana que entra. ¿Hacer qué? ¿Por qué están discutiendo? Decidimos quién tendrá que hacer la rutina del gatito encantador. Quizá la haga yo de una buena vez. ¿Todavía hacen esas cosas? Si no, no comemos. Es degradante. ¡Gatito! ¡Aquí hay sabrosa comida para gatos! ¡Miau! Oh, ¡gatito, eres tan adorable! ¡Deme la comida! Es simplemente humillante. Aquí tienes una apetitosa porción de delicias de carne suculenta en salsa gravy. Rico.
Ahora compártela con todos tus amiguitos felinos. ¡Oigan, amigos felinos, a comer! Cuidado, amigos. Realmente se lo están metiendo a la boca. Delicias de carne suculenta en salsa gravy. ¿Saben qué significa? Que son las partes de la vaca que solamente un gato hambriento comería. ¿No comes comida para gatos? No, si puedo evitarlo. Y generalmente puedo evitarlo. Dejé de comer comida para gatos hace años porque... bueno, fue una experiencia horripilante. ¿Quieren que se las cuente? No, para nada. Gracias. Genial. Solía comer esa cosa igual que todos ustedes. Estaré contigo en un segundo, Liz. Tan pronto le haya servido a Garfield. Disfrutaba mucho mi comida, sin imaginar siquiera que... John, ¿te diste cuenta de qué le diste? Es la comida para perros de Odie. Oh, ¡qué curioso! Oye, Garfield, no imaginarás qué hice. Por error te serví la comida para perros de Odie. Lo siento. ¿Qué les parece? Sabe muy bien. Y resultó ser comida para perros. Bueno, supongo que uno nunca sabe. ¡Comida para perros! ¡Comí comida para perros! ¡Comida para perros! ¡Comida para perros! John, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¡Comida para perros! Pero sabrosa. La comida para perros no le hará daño, ¿verdad? Claro que no. Pero deberías cuidar más la dieta de Garfield. Lo que uno come influye mucho en lo que uno es. Una mala alimentación altera el cuerpo para siempre. Después de todo, uno es lo que come. ¿Soy lo que como? Pero comí comida para perros. Uno es lo que come. Uno es lo que come. Uno es lo que come. Si eso es cierto, ¿por qué no soy una lasaña? Eso ya no importa. Comí comida para perros. ¿Y si fuera cierto y me convierto en un... en uno de estos? Odie, comí comida para perros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Comí comida para perros. No quiero convertirme en un perro. Me repetí que era imposible que eso ocurriera. Pero entonces comencé a notar detalles extraños. ¿Quién ladró? Espero no haber sido yo. Y luego, la situación empeoró. ¡Oh, no! ¡Lengua de perro! Pasé noches enteras en vela, aullando a la luna tontamente y sin sentido. ¿Ah? ¡Odie! ¡Deja de aullar a la luna tontamente y sin sentido! Fue entonces cuando me di cuenta de que era cierto. Garfield el gato se había convertido en... Garfield el perro. En fin, era hora de aceptar mi nueva vida. No estuvo mal. No creyeron que pudiera aprender otro idioma, ¿cierto? De acuerdo. Será mejor que me una a mis colegas caninos. Había una pandilla de perros rudos que solía merodear la misma esquina. Oye, ojo avisor. Los de la perrera han estado rondando por aquí. Hola, muchachos. ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Perseguir autos? ¿Localizar grifos? ¿Qué quieres, gatito? ¿Gato? ¿Dónde? Ah, te refieres a mí. No soy gato, soy un perro. Escuchen. ¿Lo ven? No soy un gato. Oigan, podríamos ir a perseguir gatos. Sé dónde vive uno que se llama Nermal. Oye, este gato está loco. Sí, alejémonos de él. ¡Ah!
Esperen, amigos. Hagamos cosas de perros, como atrapar una vara y hacer maromas y hacerse el muerto. ¡Oh, no! Los de la perrera. Y yo sin collar ni correa. Huimos desesperadamente, pero los empleados de la perrera municipal eran veloces. ¡Atrapémoslos! ¡Sí, esta vez no escaparán! En cuestión de minutos, estábamos tras las rejas. ¿Un Rottweiler? Sí, un Rottweiler. ¿Un chihuahua con problemas de actitud? Sí, un chihuahua con problemas de actitud. ¿Un sabueso? Sí, un sabueso. Y este es el último, un gato doméstico gordo. Sí, un gato doméstico gordo. ¿Un gato doméstico gordo? Oye, Pete, atrapamos un gato. No, no, soy un perro. P-R-O, perro. ¿Ahora qué hacemos? No deberíamos de atrapar gatos. ¿Estás seguro de que es un gato? No, soy un perro, miren. Por fin se dieron cuenta de que soy un perro. Oigan, porque soy un perro, estoy encerrado. Tal vez no pensé en esto con detenimiento. Es hora de la comida. La ciudad no consiguió comida para perros, así que ordenó comida para gatos. Creo que si me convertí en perro, soy más tonto de lo que solía ser. ¡Hora de cenar, perros! Les daremos comida para gatos, pero descuiden, es la misma cosa. ¿La comida para gatos y para perros es la misma? Sí, a menudo nos dan comida para gatos. Sí, y francamente la prefiero. ¿Qué creías? ¿Que la comida para gatos nos convertiría en gatos? Entonces no soy un perro, soy un gato. ¡Sí! ¡Un gato! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Gracias al cielo! ¡Un gato! No quiero ser un perro inútil, tonto y sarnoso. Los perros son asquerosos. Los perros son repulsivos. Los perros me tienen rodeado. ¡Guau, guau! No, por favor, quietos. No me hagan daño. Soy un perro convaleciente. ¡Alto! Fue un verdadero milagro que lograra escapar de ahí. Y desde entonces evito la comida para perros o para gatos. Solo como comida para humanos. ¿Mm? Vaya, se nota que mi historia logró cautivar su atención. ¡Oh! ¡Tus amiguitos felinos se fueron! ¿Quieres comida para gatos? Gracias, pero no gracias, señora. Tengo una idea que debo poner en práctica. Esto está delicioso. Aprendí algo, Odi. No importa si un perro come comida para gatos o un gato comida para perros. Ajá. Pero si agregas comida para gatos a un plato de un humano, puedes divertirte mucho. Me serviré un poco más.
encantadores. No se preocupen, seguramente no es una emergencia. Vaya, qué alivio. Debemos visitar a mi tía Ivy. Eso no es un alivio. Dijo que era urgente que fuera a su casa. La tía Ivy. Ya era hora de que llegaras, John. Pedí que fumigaran mi casa para eliminar las plagas. Bien, señora, ya sellamos la casa. No podrá entrar en ella en unos 3 o 4 días. Supongo que era necesario. Dime, tía Ivy, ¿dónde te hospeda...? ¡Oh, no! Me quedaré en tu casa, John. ¡No seas inútil! ¡Equipaje! Empaqué unas cuantas cosas absolutamente indispensables. Yo no podría haberlo dicho mejor. Y cuando me lleves el desayuno a la cama, sé ordenado, porque me cederás tu habitación y quizá toda la planta alta. Sí, tía Ivy. Quiero la cena a las 8 en punto, no a las 8:05, a las 8. Tiene que ser sabrosa, baja en colesterol y servida en una vajilla linda. Sí, tía Ivy. Me agrada que la tía Ivy aparezca en este episodio. En comparación con ella, es adorable vivir conmigo. Tía Ivy, ya empezó mi programa favorito. ¿Puedo verlo? ¡No! Tía Ivy, ¿me pasarías el puré de patata? ¡No! Tía Ivy, has estado 2 horas en el baño. ¿Podrías apresurarte para que lo use yo? ¡No! ¡Panqueques de moras! ¡Claramente te los pedí con chispas de chocolate! ¡Claro! Vengan cuando quieran. Tal vez me quede algunas semanas. ¿Algunas semanas? Invité a mi hermana y a mis sobrinas a que vengan aquí. Espero que no te importe. Aunque me da igual lo que pienses. ¿Su hermana? ¿Sus sobrinas? ¿Panqueques con chispas de chocolate? ¿Qué voy a hacer? ¡Ya no soporto más! Pero es mi tía. Como siempre, el gato será tu salvación. ¿Qué es eso, Garfield? ¿Me muestras una foto de mi hermano? Ya tengo bastantes problemas con la familia. Ya tengo... ¡Ah! ¡Eso es, Garfield! Uh-huh. ¡Eres brillante! Cierto. Hola, tía Ivy. ¿No te gustaría visitar a tu otro sobrino en la granja? ¿Verdad que sí? ¡No quiero ir a la granja! ¡Odio las granjas! Disfrutarás estar ahí y a Doc Boy le encantará ver a su tía preferida. ¡Hoy te traje una sorpresa! ¡John! ¡Una sorpresa! ¡Ay! ¡Tía Ivy! ¡Sorpresa! ¡Espera! ¡Llévatela! ¡No me vayas a tirar! ¡Espera, John! ¡Regresa! ¡Ay! ¡No! ¡Qué gusto verte, tía Ivy! Esta granja sigue siendo una pocilga. No, pues qué bueno que me visitas. ¡Soy libre! ¡Soy libre!
Fue terrible hacerle eso a mi hermano, pero era necesario. ¿Diga? Llévatela, John, te lo suplico. ¡Dos almohadas! ¡Quiero dos almohadas! Lo siento, hermano, también es tu tía. ¡Llévatela, llévatela y podrás decirme! ¡Por favor, John! La habitación donde dormiré, quiero que la pintes de otro color. ¡Ay, mamá! ¡Cuidado con las curvas! ¡Y detente a comprar pegamento para mi dentadura! ¡La, la, 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 la! Debe ser Vito. Le llamé para que nos trajera unas pizzas. Creo que olvidaste eso en la granja y es tuyo. ¡Olvidaste el pegamento! Sí, no nos libramos de ella. Pero oye, podría ser peor. ¡Hola, tío John! ¡Hola, tía Ivy! ¿Lo ves? Es peor. La tía Esther llegará más tarde. ¡Estupendo! ¡Qué gusto verte, Drusila! ¡Y a ti, Minerva! No, yo soy Drusila. Ella es Minerva. ¿Estás segura? ¡Mira, el gatito! ¡Ah, oh, no! ¡No ellas otra vez! ¡Auxilio! ¿Cómo se te ocurrió llevarme a esa granja? ¡Detesto la granja! También detesto este lugar que apesta a granja. ¡Y sobrino! ¡Tu corte de cabello es realmente horrendo! ¡Quiero un atuendo primavera! ¡Tienes que buscar un empleo mejor! ¿A dónde vamos? ¡No! ¡Llévatelas de aquí! ¡No estoy en casa! ¡Recíbelas! ¡Te lo suplico! ¡Nunca volveré a pedirte nada más! ¡Ay, ay, ay! ¡El gatito no quiere jugar con ustedes! ¡El gatito no quiere jugar con ustedes! ¿Seguro que no las llevarás a tu casa? Ni siquiera podría irme a casa. ¡Qué forma de holgazanear! ¿Cuándo podrían estar preparándome un bocadillo? ¡Ya, Ivy! ¿Cuándo piensas irte? Cuando exterminen a todos los ratones que había en mi casa. Nada odio más en el mundo que a los ratones. ¿Ratones? No quieren jugar conmigo. ¿Quieren jugar con este perrito adorable? ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Squeak! ¡Soy yo! ¡Es importante! Digas lo que digas, no hospedaré a la tía Ivy. ¡Squeak! ¡Abre! ¡Necesito que me ayudes! Los dos deberían hacer más ejercicio, perezosos. ¡Y quiero un pepinillo! ¿Alguien ha visto al gatito? ¿Qué es esa música horrible? Gracias, amigo. Haríamos cualquier cosa para que se vaya la tía Ivy. Y dicen que los ratones somos una plaga. Perdona que te endilgara a la tía Ivy, Dog Boy. Te perdono, John. Y recuerda, no me llames Dog Boy. Creo que toda la familia tiene algunos parientes odiosos. Pero son las únicas en la nuestra. ¡Tía Ivy!
Creíamos que temías a los ratones. Les temía. Pero al salir de aquí me topé con mi hermana gemela, quien me recordó que ya no les temo. ¿Hermana gemela? Recordarán a la tía Esther. ¡Hola, sobrinos! ¿No les importa hospedarme unos días a mí también, cierto? ¡Queremos cenar! Esto es doblemente malo. Esther, ¿recuerdas a Drusila y a Minerva? ¡Hola! ¡Por supuesto! Y yo traje a mis gemelas, Lucrecia y Tabata. ¡Hola, Lucrecia y Tabata! ¿Recuerdan al exterminador del principio del episodio? ¿Creen que puede exterminar parientes?